Sí, bienvenidos una semana más a nuestra cita en Vitoria. Hoy también hemos cambiado nuestra ubicación. Ya no estamos en Camerino, en la calle San Prudencio número 26, sino que nos encontramos en Berrozi. Recordaréis que hicimos hace unas semanas, bueno, pues un programa especial con unos seres encantadores de cuatro patitas que eran la unidad canina de las fuerzas especiales de la Ertzaintza aquí en Berrozi. Yo antes de empezar a entrevistar a nuestro invitado, quiero agradecer a la Ertzaintza sobre todo su dedicación, todas las facilidades que nos han puesto y que nos han cuidado muy bien, ¿no? Tanto a la hora de grabar el programa con los perros, que era, bueno, pues tenía su dificultad, ¿no? Porque estamos hablando de animales, que es más difícil de controlar. Y sobre todo después, bueno, pues a todas las facilidades que nos han dado para poder subir aquí y hacer una entrevista a el comisario jefe de la unidad canina. Yo me encuentro aquí ahora con Michelena. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes y de nada, encantado. Él es muy escueto, se le ve. Bueno, vamos a remontarnos un poquito a lo que ya los espectadores han visto con el reportaje que hicimos de la unidad canina. Entonces, empezamos para que la gente entre en calor, ¿no? ¿Qué es la unidad canina de la Ertzaintza? Bueno, la unidad canina de la Ertzaintza es una unidad que se crea como servicio al resto de las unidades. Es una herramienta de trabajo, el perro, que ayuda a realizar ciertas tareas complicadas para el ser humano, como es detectar olores. Y entonces es una unidad de servicio, no solamente trabaja para otras unidades, trabaja para otras entidades, otros servicios externos a la Ertzaintza, como puede ser protección civil o puede ser incluso exhibiciones o charlas para educación, para colegios, para menores o para personas mayores. Pero en sí es una unidad que no, las actuaciones policiales no surgen de la unidad, sino que es una unidad requerida por otros servicios o por otras unidades de la Ertzaintza. Podríamos decir, para que el espectador nos entienda, que sería un poco la baza, ¿no? Una baza que la Ertzaintza tiene a la hora de, como tú has dicho, ¿no? Bueno, hay que hacer un rescate, hay que hacer una búsqueda, hay que hacer un control y recurrimos a la unidad canina, ¿no? Que son los perros especializados. Es la especialización, lo mismo que hay otras unidades como intervención o como brigada móvil o la unidad de helicópteros, que el trabajo en sí es de apoyo específico en ciertas tareas al resto del servicio policial. ¿Cuánto tiempo lleva esta unidad en acción? La unidad canina de la Ertzaintza surge, el embrión de la unidad canina de la Ertzaintza, que ahora mismo también esto es algo dinámico, pero surge en el año 89. En el año 89 varios agentes, cuatro agentes de la Ertzaintza se desplazan a Alemania, a Stuttgart, y realizan un curso de varios meses, 6 o 7 meses, en los que se les enseña a ser adiestradores también, y además se les adiestra a la vez que a varios perros que se trajeron de allí, a cuatro perros. Alemania podríamos decir que es un país quizás el más preparado, quizás no sea la palabra preparado, pero donde reflejar lo que es la unidad canina o el adiestramiento, por aquello de, no sé, quizás el pastor alemán. No, Alemania es un país con tradición de unidad canina, pero hay muchos más países, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, que la utilización de la herramienta canina es muy habitual, mucho más habitual de lo que puede ser en España. En principio, la unidad canina de los perros que se trajeron de Alemania fueron unos más con los que se conformó el primer núcleo de la unidad canina. En el año 92 y en el 93 se formaron perros en explosivos y en droga gracias a la Policía Nacional. Policía Nacional en Carillas, en primer caso, y en la Casa de Campo después, guías ertzainas que fueron a ser formados como guías, como adiestradores ellos también, y además se adiestraron a los perros que aportaban esos guías. Entonces, en principio, ya hasta el año 94, que ya la Academia de Arkaute, la actual Academia Vasca de Policía y Emergencias, ya se encontró o pensó que ya eran autosuficientes para poder formar a los guías caninos ya desde dentro mismo, desde la Ertzaintza, desde el órgano formador de,
de los ertzainas y de las especialidades, como es la Academia de Arkaute. Antes has comentado que Alemania, como otros países, están muy, muy avanzados, ¿no?, en esto de la unidad canina y que se le requiere, pero también España es un país, nosotros hemos visto en noticias y hemos visto cómo, pues, por ejemplo, terremoto de Argelia o cualquier otra catástrofe, son policías de este país, o sea, perdón, son perros de este país adiestrados los que van ahí y se utilizan como rescate también. La menor tradición, de alguna manera, la diferencia que pueden tener las unidades caninas de otros países con las unidades caninas españolas es la legislación. En cuanto a lo que sería el perro de seguridad, la legislación española es mucho más concreta, mucho más exacta, exige una serie de requisitos mucho más controlado la utilización de esa herramienta, pero respecto a búsqueda y localización de drogas o lo que sería rescate o lo que sería explosivos, las unidades caninas de la nación española, de las comunidades autónomas, que también hay en Cataluña, también hay en Euskadi, unidades caninas, y no tiene nada que envidiar a nadie, naturalmente. Podríamos decir, nosotros hemos visto, y para aquellos que no hayan visto, pues les recomiendo que lo vea, el reportaje de la unidad canina. Podría decirse que es un poco la prolongación del brazo del policía en ese momento, ¿no? Donde no, quizás no llega el policía, llega el perro. Es una optimización del servicio. De alguna manera es una herramienta. Es una herramienta que hace que el servicio sea más completo y sea mejor. Incluso es una herramienta que economiza servicio. En una búsqueda en el monte, en el campo, donde harían falta 100 personas, por decir algo, con uno o dos perros de rescate bien adiestrados y buenos en su tarea, batirían esa zona con dos guías o tres guías que les acompañasen. Guías. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser un guía profesional, un buen guía, lo que entendemos por un buen guía? El tiempo es otro de los requisitos que se necesitan para ser un buen guía, pero el guía hay que ser una persona con un estilo especial, ¿no? Tienen que gustarte los animales, tienes que conocer el mundo del perro, tienes que estar dispuesto a realizar los sacrificios que requiere convivir con un perro, pero la formación de los guías, desde que se hace la selección hasta que se termina la formación, puede ser un año sin ningún problema. El tiempo se alargaría si tenemos en cuenta, en el caso de la Ertzaina, la preparación necesaria para poder superar las pruebas de acceso, que requieren mucho estudio sobre muchas materias. Sí, en teoría, o sea, el hecho de convivir un día tras otro el guía con el can es lo que hace que sea un binomio perfecto, ¿no? Lo que hemos visto en reportaje, que a una orden enseguida el perro casi sabe lo que su guía le va a decir o ordenar. La relación entre el perro y el guía, que lo guía, que lo adiestra, que lo interpreta y que lo entiende y que lo dirige, tiene que ser muy directa, tiene que ser una relación muy estrecha. El perro no puede ir rotando de guía continuamente porque es una persona, cada persona es de una manera. Incluso hay guías y perros, hay relaciones entre guías y perros en que no funcionan. Un guía con un perro, no, la relación no es buena, por lo que sea, por el carácter del guía y por el carácter del perro. Y sin embargo, cambiando de guía o cambiando de perro con otra relación podría funcionar perfectamente. Bueno, volvemos otra vez al guión. Bueno, ya hemos hablado un poco de qué formación tienen los adiestradores caninos, pero bueno, aparte del tiempo y de la convivencia con el perro y esos ejercicios y de los estudios, ¿cuánto tiempo se necesita para adquirir todos esos estudios, ¿no? Hablamos ya de lo que es la teoría, no la práctica. En una vez que el guía está formado, tiene que formar al perro. Entiendo que la pregunta va sobre la formación del animal. Casi más del humano, ¿no? Porque para adiestrar primero al animal, el humano tiene que saber, ¿no? El humano tiene que saber, primero tiene que saber sobre perros, tiene que saber adiestrar un perro, tiene que saber dirigir un perro, tiene que saber interpretar, pero luego tiene que saber de la materia a la que se dedica. Un guía que se dedique a localización y búsqueda de explosivos tendrá que saber algo de explosivos. Entonces requiere formación también sobre explosivos.
y el guía que se dedica a búsqueda y localización de drogas tiene que saber sobre el tipo de drogas, el tipo de sustancias que en ese momento específico se encuentra en la calle, qué es lo que tiene que buscar. De alguna manera requiere una adecuación continua, una formación continua sobre las circunstancias reales de lo que se puede encontrar en el trabajo policial, lo que hay en la calle. Yo tengo aquí todas las preguntas de qué consiste el trabajo de adiestramiento y trabajo a realizar. A mí me ha tocado todas las preguntas de adiestramiento y de trabajo, pero no me voy a saltar, No, el adiestramiento del perro, primero el guía tiene que saber, tiene que estar formado el guía. El guía luego tiene que ser formador. En la unidad canina, la formación del perro se hace desde un equipo de adiestradores, pero se hace la formación del guía y del perro a la vez. No se forma al perro sin el guía, ni al guía sin el perro, cuando sea para formar el binomio, ¿no? La unidad básica de trabajo, que sería ese binomio persona-animal-guía-perro. Se tardan meses, muchos meses, pero primero hace lo más importante, o una de las partes más importantes, es la selección del animal, que el animal sea adecuado. Una vez que el animal ya se ha seleccionado y se le hacen unas pruebas, que pueden durar un mes, y ya parece que es un perro adecuado para lo que se requiere, empieza la formación, que puede durar entre 3 y 4 meses para un perro de drogas, alrededor de 6 meses para explosivos, 3 o 4 meses para seguridad, y luego los de rescate. Los perros de rescate, la formación ahora mismo estamos realizando siempre, la formación es continua en todos. Los perros de rescate se les adiestra a buscar, pero se les adiestra a buscar personas en grandes áreas o en una estructura colapsada, en un derrumbe, o una persona que se ha ahogado y que se ha hundido en un agua estancada. Y también, entonces, toda esa formación requiere muchísimo más tiempo. El adiestramiento básico puede girar entre los 3 y los 6 meses, pero en algunas especialidades, sobre todo, el adiestramiento es muchísimo más largo porque es continuo. Hemos visto, o yo al menos he podido ser testigo más directa en el reportaje, cómo los ejercicios para el perro es un juego, porque si no, podría ser de otra manera. Pero que el hecho de, por ejemplo, el perro que vimos buscando en el autobús la droga, era una respiración muy continua. Entonces, es como hacer un ejercicio, pero luego un descanso, ¿no? Porque ese juego para él ha terminado. El método que se utiliza en la Ertzaina, habrá más, pero el método que se utiliza en la Ertzaina está basado en el juego. Entonces, el perro, lo primero que necesita un perro para poder ser seleccionado para formar parte de la unidad canina para estas tareas es instinto de juego. Un perro puede tener todas las cualidades necesarias para ser un buen buscador, pero no tiene instinto de juego. Entonces, no hay forma de provocarle de alguna manera esa reacción de juego y de búsqueda. Entonces, los perros, para ellos todo es juego. Cuando están buscando, están jugando. Y los perros también se cansan de jugar y se aburren. Entonces, ese momento de excitación que les produce la búsqueda por el juego, cuando ya han recibido la recompensa después del juego, que suele ser ese mordedor, que es el reforzador de la actitud, del comportamiento, pues llega un momento que ya no quieren ni el juguete ni quieren nada. Necesitan descansar, se cansan, se aburren y necesitan volver a estar en esa condición, más que física, psíquica, para volver a jugar. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve aquí y realizamos aquí el reportaje, que la recompensa era el mordedor. Porque normalmente uno piensa que la recompensa es una golosina, ¿no? De las suyas, pues algo que sea de alimento. En cambio era un mordedor. Y sobre todo me llamó mucho la atención Kira, creo que se llamaba Cora. No, me he empeñado, se llama Kira y se llamará Kira. Cora, que aquí lleva con 2 mordedores. Lo suyo era 2 mordedores. ¿Se le suele recompensar también algunas veces con un... o solo es el mordedor? Los guías, cada guía tiene su... cada maestrillo tiene su librillo. Hay guías que mientras les están adiestrando, están haciendo ejercicios, pues les dan pequeños trocitos de alimento, de pienso o de alguna otra cosa que saben que le puede gustar al perro. Pero en principio el juego es el mordedor, porque el mordedor no es para morder.
es una presa, es algo que se mueve, es algo que está vivo. Cuando se lo lanza, el perro ve algo que vuela, que se mueve, que rebota, entonces es ir a por algo, es ese instinto de caza. En el momento que se queda quieto, ya lo muerde, pero ya no es lo que está buscando. O sea, el mordedor hay que lanzárselo y hay que movérselo. Es que es como si fuera una presa más. ¿Cuál es el mejor momento para comenzar a adiestrar a un perro? Salvo lo que sería seguridad, los perros dedicados a seguridad, explosivos, lo que es búsqueda de olores y rescate, alrededor del año ya se ve la personalidad, de alguna manera, las maneras que presenta un animal de este tipo. Y ya se les puede empezar a adiestrar en búsqueda de olores. Sin embargo, el perro de seguridad necesita tener un carácter más hecho, un poquito más adulto, porque la tarea es de seguridad, es más de enfrentamiento, es más de defensa. Entonces el perro necesita algo más de formación, de madurez. Entonces es mejor que tengan un año y medio, incluso 2 años, es mejor para empezar a formarlos. Voy a hacer un pequeño inciso porque luego haremos un movimiento, porque quiero que hablemos un poco de esta fotografía, claro, no, que ahora vais a ver vosotros, que tenéis aquí a dos pastores alemanes. De alguna manera, ¿son los que inauguraron o son casi...? Pues sí, son perros que han estado en esta unidad, que son perros bonitos y que además hacen una foto preciosa. Sin más, son perros que ya no están en esta unidad, pero son perros que hace años estuvieron prestando servicios en la unidad, naturalmente. ¿Qué genética o características tiene que tener un perro para ser policía? Entre comillas, esto es cosa del guionista, ¿eh? Pero vamos, para ser un perro policía. No hay unas características concretas, porque el perro policía se dedica a distintas tareas. El perro que se dedica a búsqueda, pues tendrá que tener instinto de caza o de presa, pero el perro que se dedica a seguridad tendrá que tener unas características físicas y psíquicas de defensa. Claro, si el perro a lo que se le va a dedicar es a buscar olores, pues necesitará tener las mejores capacidades olfativas posibles. Para eso requiere tener, pues dentro de las razas de perros, hay perros que tienen más capacidad de olfatorias que otras. El perro que más puede oler, que más capacidad de detectar olores, parece que está reconocido por la Federación Cinológica Internacional, es un sabueso, uno de los 6 sabuesos reconocidos, uno grande que suele salir en las películas americanas, que va la policía detrás de un preso, que se ha escapado ese perro grande, con las orejas grandes, que babea. Ese perro se calcula que tiene unos 300 millones de células olfatorias. Sin embargo, el perro labrador, que también tiene unas fosas nasales grandes, un morro grande, una cabeza grande, puede estar por las 250.000. Sin embargo, pues una persona puede andar pues entre los 5 o 10 millones de células olfatorias. Entonces la diferencia es enorme, es muchísimo. Pero además, las células olfatorias del perro son de mejor calidad. Entonces hay personas que se atreven a decir que un perro puede mejorar la capacidad de olor respecto de una persona en miles de veces, porque no solamente huele más, sino que huele mejor, percibe otros matices que el olfato humano no percibe. Vamos a ver, siempre hemos oído, perdón, que el nombre del perro es importante, porque tiene que ser corto, y contundente. ¿Es así? ¿Esa es la realidad? No es que sea algo muy importante, pero sí, porque si al perro le dijéramos un nombre largo de 8 sílabas con 2 apellidos además, pues sería difícil comunicarte con él, sobre todo en la distancia. Cuando se le llama a un perro de trabajo que está trabajando, por ejemplo, en explosivos, que trabaja en la distancia, el nombre tiene que ser corto, sonoro, pues como Cora. Como el nombre de Cora, que has dicho antes, ¿no? Cora es un nombre que a la distancia es fácilmente identificable. Entonces el perro obedece más fácil a un nombre corto que a uno largo, que le va a costar detectar sin más, no tiene más. Sí,
Es que me están haciendo mis señas, porque me están diciendo que queda 10 minutos, ya te he visto antes ahí, pero él insiste. Es el regidor, ahora, está de regidor. Insiste. Has hablado del adiestramiento a distancias. ¿Es más complicado adiestrar para explosivos, me refiero, más no complicado en la forma, sino en el tiempo? En principio, la detección de olores y la reacción al juego es prácticamente igual en cualquiera de las áreas a las que se dedica un perro de búsqueda. Lo difícil es, lo más complicado es la forma de reacción o de señalar, de comunicar al guía, a la parte humana, el perro que ha encontrado o lo que detecta. ¿Por qué? Pues porque el instinto del perro habitualmente es tocar, rascar o morder. El perro de droga, una vez que identifica el olor, lo identifica rascando, que es un comportamiento natural. Ese comportamiento natural prácticamente no hay que enseñárselo, porque ya lo sabe. Lo que es difícil es que haga lo contrario. En una detección de un explosivo, en una localización, detección de un explosivo, el perro no podría, no debiera rascar ese explosivo, evidente por el riesgo que conlleva, ¿no? Porque podría explotar. Al perro hay que enseñarle que comunique al guía, a quien lo lleva, que ha encontrado algo, pero de otra manera. Y ese comportamiento ya no es natural. En la unidad canina, al perro se le enseña a sentarse, lo que dicen los guías y adiestradores como comportamiento pasivo. El perro se sienta. De hecho, se vio en el reportaje cómo Cora se sentaba y se quedaba quieta. Eso es difícil, porque eso no es un comportamiento natural. Te voy a hacer una pregunta que no está aquí, pero que sí que está un poco de actualidad debido a los temas que hemos tenido, ¿no? Lo que ha ocurrido en París, sin avisarme de la pregunta. A traición total. Ahora que hemos tenido, que hace unas semanas ha habido la matanza que en París, de 10 compañeros nuestros y dos policías, dos gendarmes, tres, perdón. Claro, hablamos de explosivos, ahora se requieren más, ¿no? Estamos hablando de terrorismo yihadista, que no solamente pone la bomba en algún sitio, sino que la portan encima. También se detecta o se utiliza más a los perros, incluso para las personas, son capaces de oler y diferenciar el olor corporal con colonias y demás con el explosivo. Sí, el problema no sería que detectasen el olor, sino adiestrar al perro a que lo busquen ahí. O sea, el perro va a detectar ese olor. Si el olor está en el aire, lo va a detectar. Aunque sea muy pequeño, lo va a detectar. El cambio de actitud de alguna manera o el cambio de comportamiento, el cambio de formación en las unidades policiales, ahora sería adiestrar a algunos perros a buscar en las personas. A buscar en las personas, pero no solamente explosivos, se puede adiestrar a los perros a buscar droga en las personas, aunque ahora la formación en general se hace para buscar en sitios o en vehículos, en habitaciones, pero se le podría adiestrar igualmente a buscar en personas, claro. Sí, que además vemos en el reportaje también dinero, el olor de dinero que la labrador, que sí, es una labrador, no te rías porque si no voy a decir el nombre o no me acuerdo, pero labradora. Pero sí que lo reconoce enseguida. Sí, el adiestramiento al final también es el dinero, el papel moneda, el billete también huele, tiene un olor característico. Los billetes nuevos, cualquier persona que tenga la más mínima capacidad olfativa detecta un olor característico del dinero. Creo que prácticamente todo el mundo que ha tenido billetes nuevos en la mano ha percibido un cierto olor a billete nuevo. Entonces el perro adiestrado a detectar ese olor, pues también detecta el olor a billete nuevo. Entonces hay una cierta confusión porque a este respecto de los billetes, porque hay también se ha comentado que los perros estaban adiestrados a buscar billetes falsos o no. En lo que el perro detecta es el billete legal, de curso legal. El olor del billete del curso legal, que tiene un olor muy característico. De hecho, se les adiestra con dinero triturado, destruido, que facilitó el Banco de España, con dinero real, con un olor característico de dinero real. Razas de perros. Cada raza
es para una característica especial o incluso dentro de ellas no? Es que parece que siempre que pensamos en un perro policía decimos, ay, perro pastor alemán, pero claro, hemos visto el Malinois, hemos visto el Labrador y hemos visto diferentes clases de pastor alemán. Además de las características físicas de los perros, hay otras características psicológicas en las razas de perros. El perro de casa, el juguete ese que tenemos, que se sube al sofá en muchas casas muy mal educados, es un juguete. Pero hay perros que son más independientes, su carácter es más independiente. Depende cuál vaya a ser el trabajo, necesitaremos unas características psicológicas de ese perro, de carácter, pero también unas físicas. El pastor alemán, que es el perro policía por excelencia, hay una frase que dice que no es el número uno en nada, que se suele repetir mucho en ámbitos policiales y de adiestramiento de perros, no es el número uno en nada, pero es el número dos en todo, porque tiene muchas cosas muy adecuadas, tiene unas destrezas muy buenas prácticamente en todo, aunque no sea el mejor en nada. Pues no es el que más corre, pero corre mucho. No es el que más mordida tiene. Un Rottweiler puede tener una mordida de una fuerza... El regidor. Un Rottweiler puede tener una mordida con una fuerza de más de 300 kilos por centímetro cuadrado y un pastor alemán puede tener pues entre 200 y 250. Sin embargo, un labrador pues tiene una mordida que no llega a los 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, como perro de defensa es un perro bueno, no muerde como un Rottweiler, pero se acerca mucho. Además tiene unas condiciones físicas, es grande, es fuerte, pero también es un perro independiente. Al ser un perro independiente sirve para trabajar lejos del guía, sirve para explosivos muy bien. Hay perros que necesitan estar al lado del guía, son más dependientes, son perros, dicho coloquialmente, más miedosos. Entonces necesitan el apoyo humano al lado para trabajar, una dirección muy, 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 muy cercana. El pastor alemán, como vimos en el reportaje, Cora, se puede alejar 80 o 100 metros de su guía y hace su trabajo igual. No le da miedo ir sola, no le da miedo. Esas son las características, de alguna manera, de carácter, psicológicas, de personalidad del perro. Pero, para ciertos trabajos requieren otras condiciones físicas. El labrador es un buen perro de rescate, pero no tiene condición física para correr por grandes áreas. Es un perro más pequeño, más fuerte, con más cuerpo, pero no es un atleta. Entonces el labrador es un buen perro de rescate para buscar en edificios derrumbados, en zonas que no haya que tener una condición física muy, muy grande. Sin embargo, para... Podríamos decir que casi, casi labrador es más, lo asociamos más, aunque está en la policía, con los bomberos. Por el tema del rescate. Por el tema del rescate, sí. Sin embargo, cuando la búsqueda de una persona es en grandes áreas, que es lo habitual en Euskadi, el perro tiene que recorrer grandes distancias y en ese caso el perro más adecuado sería el pastor belga, el Malinois. Es el Fórmula 1 de los perros, es el perro que más corre, el que más aguanta, es un perro con unas condiciones físicas inigualables por otras razas de perro para eso. Entonces, esa condición física también le hace ser más adecuado para eso. Sin embargo, como capacidad olfativa para buscar droga, el labrador es mucho mejor. Tiene más fosa nasal, tiene una mayor cantidad de células olfatorias y su capacidad de olfato es mayor. Antes casi te interrumpo, pero te iba a decir, estás hablando del pastor alemán y te iba a decir, y de embestida, porque anda que no tira a un compañero vuestro al suelo, o sea, es que literalmente se lo arrastra, se lo lleva, o sea, es potente. Sí, no es, y el perro que ese perro de seguridad no es un perro muy grande, es un perro que no llegará a 40 kilos, pero es un perro muy bueno para eso. De hecho, nos ha sorprendido a todos el buen resultado que está dando. Es un perro con un instinto de defensa buenísimo. Eso lo lleva el perro dentro. Eso es dentro de, por eso se hace esa selección antes de elegir los perros con los que va a invertir el gobierno en su compra. Porque los perros son buenos, pero no son los que necesitamos. Pueden ser buenos en muchas cosas, pero no tienen el instinto que queremos para lo que nos hace falta en ese momento. Yo ya no sé cuánto tiempo me queda, he terminado. Bueno, solamente una preguntita y así termino. Escueta, la respuesta. Y fácil. De todos los perros que llegan para adiestramiento
hay más cantidad que valen o más cantidad de las que hay que desechar? Hombre, cuando se busca un perro para la unidad canina, ya viene preseleccionado. No se trae vamos a ver lo que sale aquí, sino que ya se adquieren a criadores que además saben lo que les vamos a pedir. Y a veces se desechan, se tienen un mes en prueba y a veces se desechan, no solamente por condiciones psicológicas, sino pues porque el veterinario ha dicho que tiene algún defecto, aunque no se le haya detectado, por lo que sea, se les hace una serie de pruebas, pero cuando el perro se selecciona, puede fallar, porque los perros no son máquinas, son seres vivos y a veces pues cambia su carácter o tienen una enfermedad, pero en general la selección es muy exhaustiva, se realiza de modo muy exhaustivo y es difícil que ese perro luego no nos sea adecuado para la tarea seleccionada, claro. Pues yo mi tiempo ha acabado, tú te vas a quedar aquí porque ahora viene Urchi. Y yo, bueno, pues nada, me queda reiterar las gracias al cuerpo de la Ertzaintza, al departamento de prensa, que por ahí anda también, que tenemos también un saludo y, bueno, pues eso, que nos han tratado súper bien. Yo os voy a dejar ahora, tanto con, nuestros dos reportajes de siempre, que son Más que aromas, con Espumita 14, ya casi se me había olvidado y todo, y con Susana Jaras, esta vitoriana afincada en Madrid, con sus diseños exclusivos de tocados, camisetas y bolsos. Así que nada, sabéis, pase de página y a la vuelta estará Urchi. Buenos días, Camerino. La semana pasada estuvimos con vosotros y os enseñamos a preparar una mascarilla de arcilla. Vale. En esta segunda fase
Os vamos a enseñar ya lo que es la aplicación, cómo retirarla y qué consejos tener. Si recordáis, la semana pasada preparamos una mascarilla de arcilla. En estos momentos podéis ver, un poco difícil esto, la untuosidad que puede tener esta mascarilla. Y lo que haríamos es aplicarla directamente en la piel, simplemente evitando el contorno de los ojos y los labios. Vale. Como os dije, lo podíamos preparar con agua mineral. Otra de las fórmulas de prepararlo es con un hidrolato. Un hidrolato puede ser un agua de rosas, puede ser una infusión o puede ser un agua de jamelis. En un principio, lo que consideréis oportuno para vuestra piel. Ya la tenemos preparada, nos la hemos aplicado y vais a tener que dejarla en vuestra piel entre 5 y 10 minutos. Nunca dejéis que una mascarilla se seque totalmente en la piel. Ya ha hecho su efecto y en el momento que se empieza a secar mucho, empieza a estirarnos demasiado la piel y a cuartearla. Es el momento entonces de retirarla. ¿Cómo lo vamos a retirar? Suavemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Si habéis hecho una infusión, por ejemplo, de manzanilla, utilizar esa misma infusión de manzanilla para retirarla del rostro. En ese momento conseguiréis que vuestra piel esté muchísimo más luminosa, hidratada y desde luego las arcillas hayan hecho ya todo su efecto. Si luego quieres terminar ya tu plan de tratamiento casero, yo te recomendaría unas gotas de aceite de argán para terminar este proceso. Como veis, yo creo que es un proceso muy sencillo, que nos puede costar unos 5 minutos en hacerlo, a que aquí en camerino para vosotros hayamos tardado un poquito más, y de esa manera podéis tener un producto totalmente natural, totalmente económico y de fácil utilización en vuestras casas. Deciros que considero que es mucho mejor poder utilizar arcillas en polvo que arcillas emulsionadas, por una sencilla razón: en la emulsión, y para mantenerles este aspecto que habéis visto, tendríamos que añadirle otra serie de componentes. Lo que haríamos es que este producto natural dejase de serlo. Por eso mi recomendación es que siempre compréis arcillas naturales en polvo. Creo que con esto tenéis una nueva idea de cómo utilizar las arcillas y saber que les podéis agregar tanto hidrolatos como aceites y finalizar así vuestra limpieza semanal. Y semanalmente os espero otra vez en camerino. Un abrazo. Hola, buenos días, camerino. Estamos una vez más aquí en Más que Aromas, en la calle Galvea número 3. Y vamos a seguir con la temática que hemos tenido estas semanas anteriores, hablando de lo que son las arcillas naturales. En la primera vez os enseñé a preparar una arcilla y os enseñé una arcilla verde. Vale. ¿Para qué sirve una arcilla verde? En realidad, todas las arcillas tienen unos elementos comunes. Son limpiadoras, desinfectantes, son también astringentes en su gran mayoría y nos ayudan a eliminar esos puntitos negros y esas espinillas que de vez en cuando nos suelen salir. Como os decía, la arcilla verde seguramente sea la arcilla más conocida y está indicada para pieles grasas. Pieles grasas y que en un momento pueden estar teniendo un brote de acné o una situación incómoda de granitos. Su hermana, digo su hermana porque la arcilla amarilla sirve también para ese tipo de pieles jóvenes, para ese tipo de pieles grasas o mixtas, pero es menos abrasiva. Entonces, recomiendo esta arcilla sobre todo para pieles más jóvenes, pieles también que tienen esa situación de piel mixta
y que igual no tienen ese brote tan generalizado de acné. Es una arcilla que, como veis, se emulsiona de la misma manera, y la tendríamos también preparada para aplicar de la misma forma nuestra piel. Recordad, todas las arcillas, una vez preparadas, nos las extendemos en la cara, evitando el contorno de los ojos y de la boca. La dejamos actuar entre 5 y 10 minutos y sin dejar que la arcilla se resquebraje, la aplicamos en piel. Os quiero enseñar una gran desconocida, que es la arcilla blanca. La arcilla blanca o arcilla kaolín procede de China, es la arcilla más suave que hay, y esta además lo que tiene es un efecto tensor, tiene un efecto que da muchísima luz a la piel, y es seguramente la de textura más fina. ¿Para qué pieles está recomendada? Está recomendada sobre todo para una piel más madura, una piel más frágil, más deshidratada. Yo esta arcilla la recomendaría que hicieseis con un hidrolato de agua de rosas. La próxima semana os enseñamos otras dos arcillas. Recordad, verde, amarilla y blanca. Un saludo a todos. Muy buenas tardes, aquí me incorporo yo y bueno, ya han visto ustedes todo. Seguimos aquí con Alfredo, porque es que aquí con el nombre tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Hemos tenido, ahora no tenemos. Bueno, viendo la entrevista detrás de cámara, cuando era el regidor, el malo siempre es el que dice 5 minutos, 2 minutos, tal. Ahora hemos cambiado de regidor. Ahora es regidora, bien. Bueno, se me han ocurrido preguntas, ¿no? Como, ¿cuál es la colaboración que tenéis con otras fuerzas del Estado, como puede ser policía, guardia civil o demás policías autonómicas? Supongo que la pregunta va respecto al mundo canino. Sí, claro. Caninas. Sí. Sí, la relación siempre es buena. De hecho, parte de la formación y el origen de la unidad se hizo con formación en Policía Nacional. Se hizo la formación de la unidad, se recibió con Policía Francesa también, pero sobre todo a nivel nacional la relación es buena, porque no hay una universidad que enseñe sobre adiestramiento canino. Sí hay ahora, la UNED está dando un curso sobre adiestramiento canino, pero no hay una escuela de formación. Entonces, lo que se sabe es por la experiencia, y unas unidades y otras, con un trato directo, pues se han ido contando sus secretos o sus descubrimientos dentro del trabajo operativo. La formación, como es continua, y algunas policías hacen cosas mejor que otros, ciertas especialidades, pues se suele procurar aprender. De hecho, dentro de lo que es la formación de la unidad canina, ahora mismo se ha tenido colaboración con los perros de rescate de la Generalitat de Cataluña, que en aquella organización no lo lleva la policía, sino el cuerpo de bomberos, pero se ha recibido, se ha compartido experiencias y se ha probado un método que ellos utilizan para localización de cuerpos sumergidos. Uno de los cursos de formación de rescate que se realizó hace unos meses aquí en Berrozi acudió personal de la Policía Foral Navarra como formación y como de alguna manera compartiendo experiencias y vivencias y cosas que se han ido aprendiendo dentro de la práctica. Aún supongo que quedarán cosas por descubrir, ¿no? El mundo este, no solamente el canino, el trabajo policial en sí es dinámico, es cambiante, van saliendo cosas, se van descubriendo métodos, sustancias, y desde luego la formación debe ser continua, si no pasaríamos a la obsolescencia en un tiempo muy corto. Sí, porque además últimamente hay más drogas de diseño, entonces claro, es lo que tú dices, ¿no? Que hay que reciclarse diariamente.
La formación, por ejemplo, en los perros de droga, se realiza en parte con sustancias que han sido ocupadas, en lo que están en la calle. Tenemos ahora una solicitud hecha a un juzgado para que con una sustancia que se ocupó en una investigación, antes de destruirla, pues una pequeña parte de esa nos la pueda facilitar para seguir adiestrando a nuestros perros, aunque también hay sustancias puras de formación. De hecho, se utilizan unos simuladores, carísimos por cierto, para adiestrar a los perros en ciertos olores, sobre todo lo que serían sustancias de droga, aunque también hay simuladores en cuanto a al olor cadavérico de personas, cadáveres que hayan podido aparecer, ante la dificultad de poder adiestrar a los perros con un cadáver real, pues se les adiestra con simuladores de olor. Bueno, nuestros compañeros te han traído ahí un vasito de agua, que te ven que estás un poquito... Un poquito atascado, muchas gracias. Lo puedes coger si quieres. Sí, no, no quiero, gracias, no quiero, gracias. Bueno, siguiendo con la entrevista, que, a ver, espérate, que aquí. Tras la demanda de explosivos que había antes, ¿se han destinado perros a otros departamentos? Hombre, las circunstancias en las que han vivido los cuerpos policiales y el resto de la sociedad, sobre todo en Euskadi, con el asunto del terrorismo, pues ha requerido y ha generado una demanda de servicios en búsqueda y localización de explosivos, muchas veces incidentales y en otras ocasiones preventivas, o sea, revisión de espacios que se iban a ocupar por personalidades o por personas que podían correr cierto riesgo. Eso requirió dedicar unos recursos a ese campo importantes dentro de la estructura de la unidad. Al haber cambiado ese contexto social, ese marco social, al haber cambiado en el escenario en el que estamos trabajando, algunos de esos recursos han sido derivados a otras áreas en las que se detectaban necesidades, como ha sido droga y rescate. Entonces, sin aumentar el número de efectivos, se han desviado a otras áreas a las que se veía una cierta necesidad, pero no había posibilidad de prestarle todos los recursos que parecían necesarios. Creemos que la distribución que tenemos ahora hecha se adapta más con los recursos que tenemos a las necesidades que hay de trabajo, pero que la circunstancia puede cambiar mañana, como hablábamos antes, como decía Patricia, con los atentados islamistas en Francia. Si esos atentados hubieran sido en España, y mucho más si algún atentado de ese tipo, sobre todo con explosivos, si hubiera cometido o se comete en Euskal Herria, no tenemos ninguna duda de que la demanda desde el resto de la policía de esos servicios de búsqueda aumentará, lo cual es totalmente lógico y comprensible. ¿En otras provincias hay perros policía en algunas comisarías? Porque yo sé porque, por ejemplo, en el fútbol siempre va un perro vuestro pues unas horas antes a inspeccionar el estadio. Sí, uno o más. Yo veo uno. No, lo que pasa es que los perros trabajan de manera individual, pero en ciertos eventos, naturalmente, una de las medidas de prevención y protección anteriores, lo que es el trabajo previo, está la inspección de explosivos. En los grandes partidos de fútbol, en los que se prevé que pueden ser conflictivos, que van a asistir personalidades, dentro de esas medidas de protección se realizan inspecciones preventivas rutinarias, aunque también se están llevando perros de seguridad a ciertos partidos de fútbol, pues para mantener un poquito, para ayudar un poquito en el control de masas. ¿Entienden los perros a las personas? Entender es un término muy amplio. El género humano, las personas, algunas personas, muchas, eso es algo muy extendido, tienden o tendemos a humanizar el comportamiento del perro. Nos parece que entiende. El perro es un animal muy expresivo. Es más fácil humanizar el comportamiento de un perro que el comportamiento de un pez dentro de una pecera. Pero siguen siendo dos animales con distinto nivel intelectual, no lo sabemos, yo la verdad es que no lo sé.
pero el perro es muy expresivo. Es un perro que tendemos a humanizar. El perro detecta sensaciones, cambios de actitud, comportamientos, pero de ahí a que entienda, pues es muy atrevido llegar a decir que el perro entiende. El perro, claro, si la persona que convive con el perro, hablando ya de un ámbito doméstico, o el perro de trabajo en la unidad canina, detecta un ambiente tenso, no es que esté entendiendo lo que pasa, pero está detectando un ambiente tenso, una actitud inquieta de su guía o de la persona con la que convive y a la que conoce. Eso sí, el perro es un perro. Los perros detectan los cambios de actitud, pero sin más. Es decir, que no, yo creo que es un error humanizarlos. Ven ustedes aquí esta chartela, que no me la he quitado, pero es la chartela que usamos para entrar aquí en este complejo. Vale, simplemente me la quito ahora, la dejo encima de la mesa y continuamos con Alfredo. Michelena, que no te creas, que tengo que leer el nombre todavía. No, está bien, Alfredo, Michelena, bien. Vamos, ¿cuántas personas trabajan en la unidad canina? La relación de puestos de trabajo de la unidad canina en la Ertzaintza es de 40 personas. Y de las 40, salvo el puesto del jefe, que sé que todos los demás puestos requieren tener formación de guía canino. No es exactamente el número que estamos, pero se acerca mucho. Y es un número bastante adecuado para las necesidades que nos vemos obligados a cubrir ahora mismo. Serían unas 40 personas de esas. Prácticamente todos, salvo lo que sería el puesto del jefe, todos podrían desempeñar labores de búsqueda o de localización o de ciertas tareas en cuanto al campo de guía canino. Todos han recibido el curso, todos tienen formación y todos tienen asignado un perro adecuado para alguna de las áreas en las que se desempeñan los servicios. ¿En Explosivos se dedica más tiempo a formar al perro? El tiempo de formación del perro es mayor, antes lo hemos comentado con Patricia, el tiempo de formación es mayor porque la forma de señalar, de marcar, de transmitir al guía que ha encontrado algo es distinta. Es más difícil enseñársela porque es algo contra su instinto, es enseñarle a que no toque nada. Antes también habéis hablado, pero me parece a mí que no habéis entrado en materia, porque sí que creo que le gustaría al comisario Alfredo Michelena hablar sobre las legislaciones diferentes de España y los países. Hombre, las legislaciones, cada país tiene su legislación. Y en España, la legislación vigente española condiciona y tiene unas características propias para el uso de cualquier método de fuerza que pueda usar policía o cualquier órgano del Estado. El perro de seguridad en la legislación española está muy condicionado. Hay una serie de principios de proporcionalidad, de idoneidad, de adecuación que condiciona muchísimo la utilización del perro de seguridad, aunque en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, puede ser una herramienta más para utilizar, naturalmente. No es exactamente igual a lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión en otros países, en los que el perro de seguridad sale detrás del delincuente y además le engancha con la boca y lo tira al suelo. España es un país con una legislación distinta, ni mejor ni peor, pero que condiciona mucho ese tipo de actuaciones y que diferencia mucho la aceptación de esa utilización de la fuerza respecto de otros países o de otras policías. Bueno, yo simplemente quiero decir, antes de continuar con el cuestionario, que todavía sigo sin quitarme el catarro al 100%, que si por lo que sea ustedes han escuchado anteriormente en el rato que ha estado aquí mi compañera Patricia unas toses y tal, he sido yo que estaba detrás de la cámara. Simplemente lo quiero aclarar. ¿El perro tiene que ir con el mismo adiestrador siempre?
Hombre, es lo preferente, lo habitual y lo idóneo. De hecho, la unidad de canina de la Ertzaintza se diferencia de otras en que el guía convive con el perro asignado. El perro, la relación directa entre perro y guía, la habitualidad, el trato continuo es lo que hace ese entendimiento mutuo, ¿no? Y sí, que aquí en la unidad canina de la Ertzaintza, cada guía tiene asignado un perro y convive con él. Y desde luego es algo idóneo para el servicio. Es molesto si lo ves desde el punto de vista de que te tienes que llevar un perro a casa. Pero bueno, los guías caninos de la Ertzaintza se supone que son personas a las que les gustan los perros y no les causa tanto trastorno convivir con él. Luego hay una pregunta aquí que sí que te quiero hacer, que es que, claro, los perros siempre se suelen asustar cuando hay pirotecnia y cuando hay ruidos ajenos a ellos, ¿no? Sí, todos los perros se asustan muchísimo de los cohetes, claro. Los perros policías, no solo los de la Ertzaintza, supongo que todos, son perros que conviven con policías y que están en campos de adiestramiento policiales. Los perros de la Ertzaintza, que están aquí en Berrozi, que se adiestran aquí en Berrozi, escuchan disparos cuando otras unidades policiales que están aquí destinadas realizan entrenamientos de tiro. Y son perros que, me atrevería a decir que ninguno de los perros que tenemos ahora mismo en la unidad canina se asusta de los disparos de pistola. Cosa distinta son los cohetes, lo que es la pirotecnia, los fuegos artificiales. Todos los perros se asustan de los fuegos artificiales. Y algunos perros de la Ertzaintza pues también se asustarán de los fuegos artificiales, aunque supongo que si todos los días los perros estuvieran relacionados con entornos en los que hubiera fuegos artificiales, terminarían acostumbrándose. Luego también se les adiestra para el suelo, ¿no? Para que baldosas, suelos que no están acostumbrados a ver aquí, ¿no? Sí, la formación inicial, básica, de los perros de la unidad canina se realiza en un entorno rural. Se realizan las dependencias de los campos de entrenamiento de Berrozi, pero cualquier perro, policía, tendrá que desempeñar sus funciones en distintos entornos, en distintos escenarios. Para ello, se les realiza también formación en edificios, en zonas húmedas, en zonas con agua, y hay características especiales de cada perro que hacen que tengan miedos a distintos entornos. Hay perros que se asustan de las aglomeraciones humanas y perros que no. Y hay perros, es bastante habitual, que se asusten de las superficies brillantes, porque no se han criado en superficies brillantes, se han criado en una perrera o en un monte o en un campo. Para contrarrestar estos comportamientos, lo que se hace es habituarles dentro del entrenamiento. Para ello, regularmente se les realizan entrenamientos en entornos adecuados. Por ejemplo, en una superficie brillante se solicita permiso a empresas o a un centro comercial, en este caso, o a edificios de empresas para que los perros puedan moverse y adecuarse y adaptarse a esos entornos físicos. Diferencias entre lo que tú has comentado y este entorno en el adiestramiento de perros, si es que hay alguna diferencia que podamos comentar. Hombre, cuando un perro tiene que, sobre todo un perro de explosivos, un perro de drogas, tiene que revisar un domicilio, si no ha estado nunca en ese domicilio, ha estado nunca en un domicilio, no ha subido nunca en un ascensor, no ha subido por unas escaleras de mármol brillantes, limpias, el perro se asusta. Entonces, si sin embargo una persona que tiene un perro en su casa y que ese perro desde que es un cachorrito lo ha tenido en su casa y bajaba por las escaleras corriendo con él, no se asusta de las escaleras. Sin embargo, se puede asustar del agua. O se puede asustar del ruido del aire en los árboles. O se puede asustar de montarse en una barca. Los perros de rescate, de búsqueda de cadáveres sumergidos,
La primera adaptación es a montarse en una balsa, a montarse en una barca. Y se les acostumbra a montarse en una barca. Primero se les acerca, al día siguiente se les monta y otro día se les saca a dar una vuelta por un embalse o por un puerto, hasta que al perro ya se ha acostumbrado a andar en la barca. Cuando ya todo lo que le puede despistar ya es algo habitual para él, entonces se le empieza a adiestrar en la búsqueda de olores o en la búsqueda de cadáveres sumergidos o a darle la formación necesaria. ¿Cómo se coordina a una unidad canina? Tú como jefe o sheriff, diríamos así, ¿no? ¿Cómo coordinas tú a esas 40 personas que están a tu cargo? La coordinación de cualquier unidad, no solo la canina, cualquier unidad policial, es la gestión de un grupo humano. Hay que gestionar cómo se dan las vacaciones, cómo se dan las licencias, quién le toca trabajar y quién no, y estructurar de alguna manera unos horarios de trabajo, como cualquier comisaría de policía o como cualquier fábrica que trabaje a relevos. Es exactamente igual. Entonces, siempre hay algunos agentes que están trabajando, siempre hay algunos agentes que están dispuestos a acudir a cualquier aviso y siempre hay algunos agentes pues, que están descansando, o que están de vacaciones o que están de fiesta. Pero la dificultad que tiene la coordinación en este caso es igual que cualquier otra unidad policial. Vamos, que te lo ponen fácil, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además en la unidad canina pues hay dos oficiales, dos jefes de servicio que son los que llevan sobre todo el peso de la coordinación operativa. Bueno, estamos aquí, que ya vamos a ir poco a poco concluyendo la entrevista. Simplemente quiero saber si has aprendido o cada día aprendes algo más de estos maravillosos animales. Sí, bueno, yo no tengo formación en cuanto a guía canino, pero a mí los perros me gustan de toda la vida. Dice que no es algo que haya descubierto ahora. Entonces, para mí es agradable estar en esta unidad. Así que, pero sí, estoy continuamente aprendo cosas, no de los perros, sino de los guías. Los guías me van enseñando cosas que van surgiendo, que van comentando, solicitudes que hacen de material o cursillos que quieren realizar en el exterior sobre ciertas técnicas. Pues sí, poco a poco vas aprendiendo, pero desde luego mi formación no es de guía canino. ¿Algo que añadir, Alfredo? Sí, yo hay una cosa que me gustaría comentar como último, como la última idea que creo que es necesaria, y es que quien de verdad es importante en la unidad canina son las personas. Al final los perros son herramientas que están muy bien utilizadas, muy bien aprovechadas, con una serie de cualidades muy bien aprovechadas por las personas que los han adiestrado, que los han dirigido y que sobre todo interpretan su comportamiento. Que en general, cuando hablamos de la unidad canina, todo el mundo dice qué listos son estos perros y qué bonitos son. Sí, pero el perro no se nos puede olvidar que sigue siendo un animal. El factor indispensable, importante y director de toda la labor es la persona, es el factor humano. Bueno, estamos ahora cambiando la luz, gracias compañeros. Y pues, Alfredo, un placer estar de nuevo otra vez aquí contigo y aprendiendo nuevas cosas, porque hay un dicho que se dice que no te vas a dormir sin aprender algo nuevo, ¿no? Pues yo agradeceros que hayáis venido y que nos deis la oportunidad de transmitir lo que pensamos y que existimos y que nos conozca más, nuestra tarea pueda ser más conocida. Sin más, muchas gracias. Pues a todos ustedes, aquí nos quedamos charlando, pero nos vamos. La semana que viene volveremos aquí en tu cita en Vitoria. Buenas tardes y hasta la semana que viene.